formamos hoy la Iglesia, toda la Iglesia Universal. Inicia este tiempo especial de gracia, de conversión, de purificación que es la Cuaresma. Claro que todo tiempo es tiempo propio para volverse a Dios, sobre todo cuando sentimos que hay algo en nuestro corazón, cuando sentimos que le hemos fallado a Dios, cuando sentimos que necesitamos de la misericordia y del perdón de Dios, porque hay algo en nuestra conciencia, en nuestro interior. Pero la Iglesia nos ofrece este tiempo especial de gracia. La Cuaresma es un camino penitencial para llegar a los días hermosos de la Pascua. Ninguna celebración tan importante como las fiestas anuales de la Pascua. Y por eso la Iglesia nos dice, tienen 40 días para que con ayunos, mortificaciones, pequeños sacrificios, pero sobre todo, vida de oración, vida sacramental y obras buenas, preparen su corazón para los días de la Pascua. El inicio de la Cuaresma es como un signo muy sencillo, la ceniza. Nos imponen la ceniza en la coronilla de la cabeza o en la frente. El rito en la Iglesia primitiva era más complejo. El creyente se bañaba en ceniza para que la ceniza nos causara ardor, molestar, ¿verdad? Como un signo de penitencia. Hoy es un signo sencillo. Pero un signo externo que debe manifestar lo que está pasando en el corazón de cada uno de nosotros. El deseo de cambio, el deseo de conversión, el deseo de ser mejores hijos de Dios, mejores hijos de la Iglesia, mejores hermanos entre nosotros. Es el primer signo que diferencia la ceniza y el ayuno de este día. Recuerden que la Iglesia nos pide que el miércoles de ceniza y el viernes santo ayunemos. Es mortificar un poquito el cuerpo para fortalecer el espíritu y así luchar contra la tentación y el pecado. Les decía que apenas es un signo que inicia este tiempo cuaresma, pero a lo largo de la cuaresma habrá otros signos. Los signos de cuaresma, la abstinencia. Y no solo significa cambiar un platillo por otro, la carne por pescar, ¿no? Significa mortificarse en el comer y en el beber, para que, como decía, sacrificando un poco el cuerpo, fortalezcamos el espíritu y luchemos contra el demonio, luchemos contra la tentación y el pecado. Habrá pequeños sacrificios, habrá algunas mortificaciones. Inicia también nuestro camino por los viernes penitenciales, en que normalmente en los viernes de Cuaresma quizá vayamos a un santuario. Muchos hermanos peregrinan, que sea Chalma, que sea Tepancingo, que sea cualquier santuario de algún Cristo sufriente, de algún Cristo crucificado, de algún Cristo de las tres caídas, de algún Cristo de la agonía, como parte de nuestro camino cuaresmal y penitencial. Por eso las palabras que escuchamos, sobre todo en la primera lectura, nos deben animar. Todavía es tiempo, dice el profeta. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí, que soy un Dios compasivo y misericordioso. Decía todo tiempo en la vida nuestra, es tiempo para volverse a la casa del Padre, para volvernos a Dios nuestro Señor. Pero la Cuaresma es un tiempo especialmente fuerte, especialmente significativo, para que entremos en ese camino de arrepentimiento y de conversión. Por eso no podemos menos que, como el salmista, pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Y así, iniciando con este signo de la Cuaresma, este camino cuaresmal, lleguemos bien dispuestos, bien preparados a las máximas solemnidades del año, que son las solemnidades de la Pascua. Pues con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa y vamos a recibir con mucha fe, con mucha devoción,
este signo de la intensidad de la paz.